Hola grupo, buenas tardes. Les envío un pequeño tutorial siguiendo con el tutorial anterior que habíamos cortado el círculo y el rombo. Tomamos el círculo, lo cosen toda la vuelta, le hacen una linda costura si quieren y lo pueden unir con una argollita de llavero, y una tirita. La tirita mide 1 centímetro por 6 centímetros. Le vamos a hacer con el marcador una linita de cada lado de la tirita. Aprovechamos los recortes al máximo, ¿vieron? Le hacemos un agujero, 2,5 milímetros la pinza saca bocado, y le hacemos en un extremo al círculo. Utilizamos bronce viejo y es la parte inferior del remache, la colocamos acá en la tira, y acá por detrás. Colocamos la argollita de llavero, doblamos la tira de la tirita y colocamos la parte superior del remache, la mano, lo colocamos sobre una base de metal y le damos golpes con el martillo bien despacito. Remache, como su nombre lo indica, queda remachado. Ahí quedaría el llavero. Ustedes tienen que hacerle la costura todo alrededor, ¿sí? Hola grupo, este es el otro llavero, el llavero redondo, le colocamos una tira, tiene 6 centímetros por 1,5 centímetros y 4 agujeritos. Ahora les paso la foto con los planos y está cosido con el hilo doble y está, arranqué por dentro digamos, arranqué por dentro y terminé por dentro, entonces el botón o el nudo va a quedar escondido ahí.